Todo este evento sale de una llamada al 911 de que estaba presentando una agresión con armas de fuego contra dos personas. Estas personas pierden la vida. A raíz de eso se genera la alerta de que había presencia de personas armadas. El secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, acompañado con su escolta, realiza un reconocimiento hacia una brecha por donde presuntamente tenían información que se habían dado a la fuga a los agresores, y se topa de frente directamente con los vehículos que los transportaban a la gente armada. Aquí lo que es de hacer notar el valor de la policía, que se enfrentó a elementos armados que lo superaban en número, y pues obviamente es lamentable la pérdida de cualquier vida, pero obviamente las personas pues iban armadas, agredieron a los policías, habían matado a dos personas previamente, obviamente pues fue una reacción ante este hecho. Quiero destacar aquí el valor del personal de la policía municipal, porque todos son integrantes de la policía municipal que iban al mando del propio secretario, que estaban haciendo recorridos precisamente para detectar a estas gentes que habían cometido los homicidios que ya mencionó aquí el teniente coronel. Aquí es relevante también informarles que parte del adiestramiento que tienen las policías se está reflejando ahorita con estos resultados, donde estamos coordinados tanto el Ejército, la Armada, Policía Federal, Procuraduría General de la República y Fiscalía. Esto de inmediato se atendió y estamos trabajando en el área, estamos atentos y estamos incluso metiendo más personal de la Policía del Estado, pero también personal del Ejército y de la Armada están trabajando en esa zona. Estamos trabajando muy fuerte con toda la coordinación, con todas las autoridades para bajar los índices de violencia.